Vamos directamente con la nota 1. La senadora Cifuentes va a fiscalizar la obra Santa Cruz Bulo Bulo, dice, dale. Y dentro de eso, como vuelvo a recalcarles, vamos a poder trabajar. Algunas minutas que nos han llegado a la comisión, en algunos proyectos hemos ido dando procedente, hemos aprobado. No porque se trata de la oposición, lo vamos a desestimar esas minutas, más al contrario, si hay minutas, si hay algún problema, tenemos que dar solución como comisión y les vamos a convocar a los ministros que corresponde, a las autoridades que corresponde, para poder tener una reunión conjunta y poder tener plazos y fechas para poder dar solución a algunos proyectos que son tan importantes para nuestro país. ¿Es posible que se hable de este tramo? ¿Se podría tocar este tramo? No solamente este tramo, hay varios proyectos. Usted sabe muy bien, con a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales, se han creado varias industrias, algunos que están en plena ejecución, otros están en pleno funcionamiento, y seguramente estas industrias también sería socializar mediante los medios de comunicación algunas que están en pleno funcionamiento. La verdad es que cada vez es más complicado el asunto este. Como dice el diputado Eric Morón, viejo, van a ir a hacer un tour. Le pregunto a la senadora Cifuentes, con todo respeto, ¿cuánto sabe de línea férrea? El mirar el trillo, o el mirar el terraplén, o mirar la piedra que le ponen, el mirar los durmientes, ¿saben cuánto costó la obra, si hubo o no hubo tráfico de influencia? El tráfico de influencia no se da ahí, no se da en la obra. El tráfico de influencia está a partir de la relación Evo Morales-Gabriela Zapata. Lo demás son historias. Si quieren hacerlo, háganlo, no va a estorbar. Pero yo pregunto, ¿a qué están yendo? ¿Ponerlo al diputado Morón? Bueno, queremos, hoy día la comisión mixta ha iniciado su proceso de tours por los 9 departamentos, fiscalizando supuestamente maquinarias y un número de activos, pero sin embargo los temas que nos debe de ocupar y que nos preocupa a la oposición es que los 5 diputados de la oposición que son parte de esta comisión mixta están entrando al juego del MAS. Están siguiendo su juego político distractivo y no están entrando al tema de fondo. Se van a dedicar a pasear por los 9 departamentos, puesto que tienen un buen presupuesto para poder hacerlo. Pero sin embargo, lo que necesitamos, precisamos saber con urgencia, es si hubo o no hubo tráfico de influencia, en este caso de la señora Zapata. Y ese es el tema de fondo, lo que todos queremos conocer. Más allá de los buenos tours que se hagan por los nueve departamentos, no debemos desenfocarnos del objetivo primordial. La verdad es que ya me cansé de la CAMC. Aquí el tema de fondo es, ¿hubo o no hubo tráfico de influencias? No es un tema de viajar más, de viajar menos, de maquinarias más, de maquinarias menos. Es un tema de sentarse y ver la forma en la comisión mixta de cómo se hacen seguimientos a llamadas, de cómo se hacen seguimientos a las contrataciones, de cómo se hacen una comparación paritaria de los precios con otras empresas. Y yo creo que tiene razón, pero siguen sin acordarse que en 2010 la señora Zapata ya actuaba con un poder muy grande dentro del gobierno. Entonces, si no miran el 2010 y solo miran CAMC y lo que pasó ahí, no va a pasar nada. Y creo que el interés, y ojo, esto no va a librar a nadie. Y todo el mundo quedará con la sensación de que los corruptos están ahí. Y que los corruptos, lo peor de todo esto es que los corruptos son impunes. Don Óscar Ortiz, ponelo a ver qué dijo. Bueno, la comisión ayer ha tenido una segunda reunión. Lamentablemente siguen habiendo problemas. Al mismo tiempo que la presidenta de la comisión nos entrega una lista de 112 documentos que recibió la comisión, solo nos entregan 55. Estamos requiriendo oficialmente los documentos restantes y creemos que de esta forma lo que se está haciendo es obstruir una verdadera investigación. Por otro lado, hoy han comenzado las visitas de campo. Hoy se realiza la primera, que va a buscar inspeccionar los taladros que compró YPFB a CAMC. Hay una comisión que va a ir en helicóptero a los campos donde están estos 3 taladros, en
entre hoy y mañana, y la próxima semana se va a continuar con la visita a la planta de sales de potasio que compró Comibol o que contrató Comibol a CAMSE. Hasta el momento no tenemos documentación. Ayer solo se nos entregó lo correspondiente a la adquisición de taladros por YPFB. Lamentablemente, la mayoría del MAS ha impuesto este esquema de ir entregando por empresa. Hemos hecho peticiones e informes paralelas haciendo uso de nuestras atribuciones como parlamentarios, pero aún no recibimos la respuesta. En el marco de los acuerdos internacionales que hoy hiciste de lucha contra la corrupción, una representación diplomática debiera estar muy preocupada de si empresas de su país, y sobre todo si tienen participación estatal, han incurrido en pago de comisiones, tráfico de influencia o corrupción. Hoy todos los gobiernos, espero que China lo haya hecho, buscan colaborar en la lucha contra la corrupción. Y obviamente aquí sería mucho más grave que una empresa con participación estatal del gobierno de China hubiera causado también problemas de corrupción. Tenemos noticias que sí ha tenido, por ejemplo, hechos similares en el Perú, ¿no? Donde hay un informe sobre el gobierno de Fujimori donde la empresa habría pagado 4,5 millones de dólares de comisión. Por lo tanto, aquí nosotros lo que exigimos, y hemos revisado los contratos o los convenios de préstamo, es que por más que China dé el financiamiento y por más que China exija o requiera que se contrate a empresas chinas, también se puede licitar entre las empresas chinas las obras. No existe ninguna imposición, ni podría China imponernos el hecho de que se contrate directamente. Eso ya es responsabilidad del gobierno boliviano y por eso demandamos que se hagan por licitaciones. Creo que el embajador tiene que tener cuidado en mantenerse estrictamente en su rol diplomático de relaciones de Estado a Estado, ¿no? Una cosa es que él pueda promover los intereses comerciales de su país, pero otra cosa muy distinta es que trate de minimizar lo que constituye hechos muy graves de corrupción. No nos olvidemos que en la imputación que ha presentado el fiscal por denuncia del ministro de la Presidencia y de la ministra de Lucha contra la Corrupción y la Transparencia, ya se dice que hubo tráfico de influencia, ya se dice que hubo enriquecimiento ilícito de particulares en afectación con contratos con el Estado. ¿Esto qué quiere decir? No se puede pretender, como está haciendo el gobierno, echarle toda la culpa solo a una parte. Aquí claramente, cuando hay problemas de corrupción, hay dos partes, una privada y una pública, y hay que investigar a ambas. Creo que hay que separar las cosas. En primer lugar, la señora Zapata no fue pareja de los anteriores presidentes, fue pareja del presidente Evo Morales. Por eso que se está investigando un tráfico de influencia, porque aquí hay un proceso de contratación entre el Estado, el jefe del Estado, se llama Evo Morales, y CAMSE, cuya gerente comercial, es decir, la encargada de conseguir contrato, es la señora Gabriela Zapata. En segundo lugar, hay que diferenciar el hecho de que los taladros fueron adquiridos en función de un contrato de crédito aprobado el 2011, cuando ya estaba el presidente Evo Morales muchos años en el poder. Que no tiene nada que ver ese contrato de préstamo, ese convenio de préstamo, con el convenio de préstamo del 2004. Personalmente creo que no va a lograr nada el gobierno si piensa que esto se lo puede echar a Carlos Mesa. Es lo más absurdo del mundo. No se está viendo los convenios China-Bolivia en el gobierno de Carlos Mesa. Se está viendo la posibilidad de que haya habido tráfico de influencia, y yo sigo insistiendo, no es CAMSE, es del 2010. Y a CAMSE habría que investigarla más, habría que ver importaciones de vehículos y cosas como esas, y por ahí tenemos alguna otra sorpresa también. Lo conversábamos hoy con Mónica Salvatierra y con Hugo Salvatierra al mismo tiempo. Miramos los dos apellidos iguales, no por eso son parientes, ¿no? Pero uno dice, ¿por qué el embajador chino sale a minimizar esto como si estuviera seguro de que no fuera a pasar nada? Yo no sé, como dice Oscar Ortiz, China te puede prestar plata. Claro que te puede prestar plata. Te la puede prestar, pero
y vos tenés que contratar empresas chinas, pero llamar una licitación entre las tres empresas o cuatro, cinco o seis empresas chinas. En China hay miles de empresas. ¿Cómo puede ser que el embajador de China no sepa exactamente cuál es la condición de CAMSE en Bolivia o en la propia China? Es una empresa del Estado, no es una empresa privada. Es una empresa del Estado chino. Está en juego el buen nombre de China. ¿Se pueden dar cuenta del problema que es esto? Y nosotros seguimos aquí pensando que aquí lo vamos a solucionar todo mandando comisiones a mirar taladro. Ya está funcionando y ya está. Aparece el señor Guillermo Achay y dice, no, los taladros están perfectamente bien, pero no llegaron bien, hemos mostrado la documentación. No, costaron 18 millones. ¿Por qué? Porque le bajaron 4 millones por los incumplimientos. O sea, ¿cuál es el rol que juega la empresa verificadora? Si no me equivoco, en este caso es Buró Veritas. Si no me equivoco, si no es, pido disculpas. ¿Cuál es el rol que juega? A ver, ¿le llegaron así los equipos? ¿Ustedes los miraron en China? ¿Los están mirando ahora? ¿Ustedes en China los recibieron así? Buró Veritas tendría que decir algo. O la empresa verificadora. Y yo sigo diciendo, a mí que me dicen, no, estamos operando desde tal año. Viejo, el 2009 tenían que estar funcionando. Tenían que llegar, hagamos de cuenta que el 2010 funcionen. Ya han llegado por partes, mal hecho y... No, pues... Puta, está bien que seamos un paisín, pero puta, respetémonos entre nosotros, por lo menos. Oscar Ortiz, de nuevo, ponelo con la señora Zapata. Leyendo la imputación que ha presentado el fiscal, hay una parte en la cual se dice que la señora Choque, desde su oficina, enviaba cartas al ministro para facilitar la obtención de contratos para la señora Zapata y la empresa para la cual trabajaba. ¿Quién puede creer que una funcionaria que tiene un cargo que es de tercer o cuarto nivel jerárquico puede enviarle cartas a los ministros y tener el poder suficiente para que los ministros le entreguen a su amiga contratos por más de 500 millones de dólares? Esto no es creíble. Tiene que haber habido alguien atrás que les dé el poder necesario para que puedan ejercer esa influencia. Para hacer tráfico de influencia hay que tener la influencia, y para tener la influencia hay que tener un respaldo político muy fuerte. No es creíble lo que están queriendo hacer, una vez más, de echarle la culpa a los de abajo, de que solo la señora Choque y la señora Zapata hubieran podido sola ejercer ese tráfico de influencia. Está claro, nosotros vamos a solicitar en el momento de las entrevistas que se convoque al ministro Juan Ramón Quintana, porque el mismo gobierno ha admitido de que, o ha denunciado que desde su dependencia se ejercía todo este tráfico de influencia. Entonces habrá que ver si un gobierno que dice que saben qué es lo que hacemos todos los ciudadanos, y lo ha dicho el presidente varias veces, no hubieran sabido que esta señora desde el Ministerio de la Presidencia ejercían estas acciones como ellos están denunciando. El tema va a dar para mucho. No hay duda que se trabajaba desde el Ministerio de la Presidencia. Tendría a don Juan Ramón Quintana que dar cuenta de eso. ¿Y sabes qué? En función pública se tiene responsabilidad por lo que haces o por lo que dejas de hacer. No puedes decir, yo no sabía. Esta es una barbaridad. Nos vamos a ir al corte. Quiero avisarles que la semana que viene, la del 14 y hasta el 26 de marzo, vamos a estar por cuarta vez con la campaña Cambiando Vidas en San José de Chiquitos. Cambiando Vidas es un proyecto de cirugías reconstructivas gratuitas para diferentes problemas, como ser labio leporino o fisura de paladar, reconstrucción de secuela de quemaduras, sindáctilia, polidáctilia, deformación de manos, contracturas en brazos o antebrazos, remoción de tumores no malignos, externos o de piel. La gente que quiera acceder a estas operaciones tiene que presentarse en el Hospital Bernardino Gil Julio de San José de Chiquitos el día 14 del presente mes de marzo
para realizar una preselección de los casos y la programación para la operación. Se va a operar desde el 14 hasta el 26, pero se va a seleccionar solo el día lunes 14. Así que los que tengan estos problemas, por ahí es muy complicado esto de sindactilia o sindáctilia, polidáctilia. Tenés muchos dedos, tenés problemas de quemadura, tenés una oportunidad. Lunes 14 en el Hospital Bernardino Gil Julio de San José de Chiquito. Dale.